Okay. Ella se y yo le sí, y yo le pedí una disculpa y hasta lloré. ¿Y sabes qué me dijo al final de la conversación? Bueno, es que yo soy... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Alicia Machado revela lo arrogante que fue Kimberly Flores cuando hicieron las paces. No es ninguna novedad la rivalidad que se siente entre Kimberly Flores y Alicia Machado en la Casa de los Famosos. A pesar que ambas hicieron las paces en su momento, tal parece que las rencillas entre ambas aumentan con... No soy más mayor que ella. Soy más mayor que ella, pero ella es más corrida que yo y tiene un colmillo que si se cae se tropieza. A pesar que ambas hicieron las paces en su momento, tal parece que las rencillas entre ambas aumentan con cada encuentro. Y definitivamente la ex Miss Universo ya se cansó de la situación. Fue así que conversando con su pareja Roberto Romano, no dudó en desahogarse por completo. Pero a eso me refiero a madurez. ¿Por eso? Me refiero a madurez. Es más madura que yo. Pero entonces... ¿Por eso? ¿Y entonces qué es lo más prudente? Alejarte, pero ya no lo digas. Pero es que yo me he alejado. Yo la única conversación que he tenido con ella desde que entramos aquí fue ayer, que me dijo: Alicia, necesito hablar contigo. Si bien ya lo sabíamos, la guatemalteca se acercó a Alicia para poder platicar de sus diferencias, ya que se encontraban peleando por el amor del mismo hombre, a pesar que Kim estuviese casada y con hijos. Y yo le pedí una disculpa y hasta lloré. ¿Y sabes qué me dijo al final de la conversación? Bueno, es que yo soy una mujer que no llora. Dije, ok, nena, listo. Entonces, perfecto. Así es ella y así soy yo. Entonces... Al respecto, Alicia vio que King no tenía ningún cambio en cuanto a su comportamiento. Es así que explotó. Píldora la chingada. Yo mañana le digo: mira, a ver, mi reina, mi pedo contigo no tiene nada que ver con tu... Bueno, pero no lo voy a decir así. Si lo dices así, va a decir que me siento atacada. Y si se siente atacada, tiene doble problema, sentirse desatacada. Por eso. Y aunque Roberto trató de influir en Machado para que no fuese tan ruda con la guatemalteca, Alicia dejó saber que hablar con King es hablar con una piedra porque no escucha razones. Ya se lo dije ayer. A mí no me gusta repetir las cosas 20 veces. Y es más inteligente de lo que tú te imaginas. Es que entonces yo soy muy iluso. Asimismo, dejó claro su postura en cuanto a las verdades que necesita Kimberly. Le estoy diciendo: chama, cuídate. Tú eres una señora casada, la audiencia es muy cabrona. Bueno, la audiencia es muy difícil. Al final, la que se la van a acabar va a ser a ella. Bueno, pero ¿por qué se la van a acabar así? Porque no sales, ¿me entiendes?, en una casa con 5 o 7 hombres en baby doll con el pezón al aire, mi vida. De igual manera, dejó saber que la vestimenta inapropiada con la que se maneja Kimberly es inaceptable. También, ese no es mi problema. Pero es que a mí no me importa. El problema es que su actitud ha incomodado a muchas de las que estamos aquí. El esposo sea famoso. Finalmente aseguró que Kim estaría provocando de todas las mujeres. Entre señoras hay códigos. Y el problema que tenemos aquí algunas es que la señora no los respeta. Yo soy la única Miss Universo que ha hecho Playboy Estados Unidos, la única en la historia. O sea, yo sí tengo con qué. Vamos a jugar perra. Mamacita, a mí tu OnlyFans me viene valiendo verga. El día que tú hagas $1,000,000 posando desnudo en una revista, hablamos, mamacita. Finalmente aseguró que Kim estaría provocando que todas las mujeres se pongan de acuerdo en hacer Playboy. Porque si Celia y no nos ponemos de acuerdo, aquí se va a armar la fiesta buena de la Playhouse.